Let me show you my real power. Are you crazy? Just go. Thank you.
Hey, muy buenas, tío. Sí, lo cerré, pero lo he vuelto a abrir ahora. Lo cerré para descansar la vista un poquito. Y ahora, pues a descansar un poco y aquí estoy.
está bien, sí. No salió mal, no salió mal.
job. We're here. Sharp shooter, aren't you? Hang around the arcades much? Thank you.
Thank you.
no, no, no. RNG malo. No me lo puedo creer. Nunca sale ese RNG. Me cago en su puta madre. Me acaba de joder el sub 51. Me acaba de joder el sub 51, tío. Me cago en Dios, era sub 51 este tío.
oversized transport area. Immediate shutdown. Communication line is now connected. No, qué hijo de puta. No va a ser pibe al final. Target is set. No es pibe al final. Ha hecho Rage Mode. Commencing attack. Vale, pibi de un segundo. Vaya basura. Pero pibi, pibi, supongo. Esto era sub-51, ¿eh? Con el Silo 1, el Giganto y el Box Kit era 50-50. Vamos a ver si hago pibi, que ahora no esquipearé bien esto. Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Whoa. Paula! No! No! Papa. Paula. Dylan, what are we gonna do? If we don't go now, we'll never get back. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. I... Dylan... I will. Promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick.
Sí, le bajé 1.5 segundos. Lo malo es que justo al final perdí cerca de 25 segundos. Bueno, un poco menos. No, no 25. Pero pude haber hecho a partir del silo, que ahí perdí 10-12 segundos, y luego el Rich Giganto, pude haber hecho sub 51 fácilmente. Sí, algo es algo. Algo es algo. Lo malo es que ahora me voy a tener que reaprender los time saves y demás, pero bueno, al menos 1.5 segundos. Es eso, justo al final perdí más de 20 segundos. Así que podía haberme puesto sexto, pero... ¿What? Creo que no me lo van a validar. Porque yo tengo 51.13.96 y ahí pone 51.14. O me lo han redondeado o ahí está descuadrado el timer. No sé si me lo van a validar. Pero me cago en su puta madre. Yo he hecho 51.13, no 51.14. Hostia, pues no sé si me lo van a validar esto. Me lo han redondeado por las centésimas. Porque tengo 51.13.960. Hostia, pues no sé, preguntaré a los mods o algo. Lo voy a editar y... Sí, 1 segundo es 1 segundo. Lo que no sé es si a ponerlo como 51.13 o como 51.14. Lo voy a poner como 51.14. Pero vamos, que el juego me acaba de escamear el segundo entero. Porque en la leaderboard no cuenta las centésimas. Cuenta lo que salga aquí. Así que me acaban de escamear... O sea, no solo he perdido el run entero al final, sino que me han escameado 1 segundo, hijos de puta. Estoy cansadísimo. Son las 7 de la mañana aquí en España ya. Pues al menos se ha conseguido. Lo malo es... lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que vale que el Giganto final quizá lo he manipulado mal y merezco perder esos 10 segundillos que habré perdido ahí. Pero lo del Silo 1 es un RNG que nunca pasa. Y esta vez me ha pasado y me ha enganchado y me ha hecho... Creo que han sido 12 segundos con esa animación. Así que he tenido ahí muy mala suerte. También, o sea, no deja de ser culpa mía porque podía haber disparado a tiempo y demás, pero no me esperaba para nada ese RNG, porque casi nunca pasa. Sí, ha sido malísima suerte, pero bueno, está claro que llevo toda la semana rondando el PB y hoy, yo que sé, aunque sea 1 segundo, pues PB es PB.